un tren que transportaba madera se descarriló. Hoy, en la ciudad estadounidense de Tempe, ubicado en Arizona, y generó que varias unidades de este tren terminaran en llamas. El fuego incluso había alcanzado las vías y comenzaban a incendiarse también las vigas de madera. Este puente también está construido en base a madera. Varias calles cercanas al lago de Templetown o al oeste del centro de Temple están restringidas al tránsito, de acuerdo con el Departamento de Transporte de Arizona. Está sucediendo en este instante que estoy grabando. Vemos como el humo de color blanco se invade y también vemos este combustible que se quema, es el humo negro que pueden divisar. El humo blanco normalmente es asociado a hierba, materiales biodegradables como hierba, madera. El negro es a plásticos como óleos, a base de óleos como combustible, pintura, metal. Puede ver el desastre porque el parte del puente colapsó luego de la explosión y el descarrilamiento e incendio. Como pueden ver a su izquierda, los bomberos todavía están luchando para apagar los focos de incendio que aún están presentes en el accidente. Eso que ven ahí es el tanque de combustible, uno de los tanques de combustible que transportaba este tren, que aún explotó. Taking a look at this section of the actual bridge itself, we have moved to the south side of Templetown Lake and getting a look at the actual derailment itself. We do have this one tanker car that's still on the tracks here. We have one that's dangling off of the tracks onto the ground. There is one just to the east of this actually on the ground. You can kind of see it through the trusses there underneath. And then we have two other cars that are on the ground right now. These typically look like they're sort of grain cars at this time. And then you can see that huge crumpled section of the bridge itself. There is the car that was on fire earlier.